¡Ajá! Bueno, esperamos hasta el último a Damari López. Pues, y esa justo es la risa que a mí me encanta. Esa risa es icónica. Yo soy muy alborotosa y hoy estoy de celebración. Estoy muy contenta porque estoy aquí en la alcaldía de Miami, donde el señor Tomás Regalado, su alcalde, y su esposa Ana Regalado me han dado las llaves de la ciudad, así que me siento sumamente afortunada y además muy comprometida por seguir trabajando por a nuestra comunidad. Y de hecho es una de las últimas, porque ya no va a regalar más. ¿Qué? ¡Oh, my God! Porque hasta el 20 de noviembre es su último periodo como alcalde de Miami. Bueno, pues todavía más honrada y contenta. Creo que han hecho un trabajo espectacular y así nosotros también como comunidad o como pueblo tenemos que seguir haciendo para que nos sintamos orgullosos de dónde estamos viviendo y de colaborar, aún siendo extranjeros viviendo dentro de los Estados Unidos, que se nos tome en cuenta, que se nos reconozcan algunas de nuestras labores. Muy, muy, muy feliz. Esa llave de la ciudad, ¿qué quieres abrir? ¿Qué puertas quieres abrir? La de la comunicación, la de la hermandad, la de la bondad, la del amor. Puertas que nos unan como pueblo y no que nos dividan. También me he enterado que has estado en Puerto Rico entregando víveres y ahora vas otra vez con más víveres ayudando a tu gente. ¿Qué se siente? Vamos con víveres y también con juguetes para los niños. Operación Peter Pan for Puerto Rico número 2, con la ayuda del señor Alan de la Fundación Hasenfeld. Y estamos agradecidos con él, con la conductora y actriz Natalia de Negris, que han hecho posible que esta labor se pueda realizar y que podamos llevar estos víveres y estos juguetes. Tratando de hacer y aportar nuestro granito de arena para que Puerto Rico se ponga de pie. ¿Cómo así fue esa idea de ayudar? Porque tú siempre eres de ayudar, estar con tu gente. ¿Cómo así ocurrió? Todos los que estamos en la diáspora, todos los puertorriqueños que estamos en la diáspora, hemos querido unirnos ante el dolor de nuestras familias puertorriqueñas y hemos también sido muy bendecidos porque de todas las nacionalidades, artistas, personas particulares, deportistas, se han unido para que Puerto Rico se levante y han enviado provisiones, han enviado dinero, han aportado a la Cruz Roja, han aportado a diferentes entidades sin fines de lucro para que Puerto Rico se vuelva a levantar. Así que no podíamos quedarnos atrás, tenemos que estar todos unidos, aun cuando cada uno haga su esfuerzo para poder sacar y poner de pie otra vez a la isla. ¿Cómo haces estar? Me imagino que has estado despierta de las 2, 3 de la mañana. ¿Cómo haces como mamá? Yo no puedo hacer eso. Bueno, claro que puedes. Yo creo que uno tiene que saber distribuir el tiempo y también saber que nuestras familias necesitan ese momento de calidez con uno. Eso no se pierde en mi caso. Pero también hay cosas que cumplir. Hay que trabajar para la comunidad también y agradecerles de alguna manera y devolverles lo que ellos nos han brindado a nosotros. Y hay que el trabajo que se tiene que hacer y que uno disfruta, que es eso para lo que hemos sido contratados en cada uno de nuestros trabajos. Y todo se hace con amor, siempre buscando tener un tiempito para descansar, reponer fuerzas y seguir adelante. Pero todos podemos, todo organizado se puede. Aparte de ser presentadora, telenovelas, ¿quieres hacer algo más dentro del ámbito de los medios? He tenido muchas oportunidades en la vida, he podido ser actriz, he podido estudiar y graduarme de la universidad, he podido trabajar como en teatro, he podido trabajar como conductora, he tenido la oportunidad y la dicha de ser mamá. Creo que he tenido buenas oportunidades. Hice 2 libros, sembré un árbol. ¿Qué me falta hacer? Me faltan muchas cosas todavía. Trabajar por la comunidad es algo
que uno nunca debe, un recurso que uno nunca debe agotar, y es una manera, como te digo, de devolverle al pueblo. He hecho muchas cosas, pero todavía faltan muchos más, y tengo una hija a la que sacar adelante y un ejemplo que darle a ella, así que tenemos que seguir trabajando duro para poder ser el mejor ejemplo para mi hija. Adamari, muchísimas gracias y pues espero siempre lo mejor contigo y me encanta siempre verte y escuchar esa risa, me encanta. Muchísimas gracias, un besote, muchas bendiciones y gracias por su apoyo y su cariño.